evento Globo este año ha ido bastante bien, estamos muy contentos, sobre todo porque en un momento tan difícil como el que tenemos ahora, patrocinadores, hacerlo por primera vez de pago, pues teníamos nuestra duda que la parte más prosaica, la parte más de dinero, no nos afecta tanto como pensábamos, sobre todo porque lo que nos hemos dedicado es a tirar de imaginación para hacer las cosas baratas, pero distintas y que la gente estuviera cómoda. Una de las novedades de este año es que el público es mucho más joven que otros años. Y tampoco se ha quedado atrás los creadores que hacen cosas interesantes y que quieren mostrarlo y aprender de los demás mostrando su trabajo. Las conferencias han ido realmente bien, estamos muy contentos. Este año más de 30 contenidos en un fin de semana, son muchos, tres espacios simultáneos, y estamos muy contentos porque el objetivo principal era traer gente que pudiera dar cosas interesantes para mucha gente muy distinta. Una de las cosas que ya se ha sentado totalmente es que EVE ya no es Evento Blog España únicamente, ya no tratamos blogs, ya cubrimos todos los medios por los que los ciudadanos, los jóvenes y todos nos comunicamos. Ahora cualquiera puede abrirse una cuenta, abrirse un blog gratuito y puede empezar a contar lo que quiera y llegar a una audiencia mundial. Ese fenómeno ha sido relevante y todavía no sabemos cuál va a ser el impacto real de las cosas. Ahora el acceso es casi universal. Lo que necesitamos también, o esta es una de nuestras intenciones, es conseguir que el uso sea universal. Todavía hay mucho por enseñar, muchos miedos por quitar a la gente y mucha libertad que ejercer. Evento Blog originalmente lo hicimos tres personas, José Luis Antúnez, Benito Castro y yo, tres profesionales de la comunicación digital en distintos ámbitos, ya más corporativos, más de programación, de desarrollo, o más de diseño o arquitectura de la información. Ahora, entre personal a tiempo completo, voluntarios y amigos que nos ayudan, hemos tenido un equipo de 50 personas, porque ya hacer un evento en el que vienen 1.800 personas necesita una coordinación muy grande. En los últimos 2-3 años sí ha tenido mucha repercusión en los medios generalistas. La verdad es que cada vez se acercan más a nosotros con preguntas más específicas y queriendo saber más de las novedades de EVE, más que bueno, de qué va esto de internet o qué son los blogs. Para el año que viene tenemos muchas ideas. Lo bueno de la crisis es que aquellas ideas que no nos permitía el presupuesto hacer, las tenemos en recámara y el año que viene esperemos tener recursos para ello, o si no, tener más imaginación para poder hacerlas con pocos recursos. A lo que me he dedicado es a organizar un poquito el área de ocio de EVE. Hace 2 o 3 años les propuse que integraran un poquito de alternativa de ocio y de entretenimiento a lo que es las sesiones principales y las paralelas de lo que son charlas y encuentros y tal. Entonces ya el año pasado conseguimos hablar con Microsoft y metimos algunas consolas de Xbox con Kinect y demás, que estaban recién lanzados Kinect aquí en España y conseguimos llevarlo. Entonces, como tuvo cierta repercusión y cierta aceptación, la organización me dijo, bueno, pues para el año que viene, si quieres te encargas de organizar esto, pero un poquito más grande. Luego al final pues ha quedado en un encuentro de videojuegos, en lo que entre el público y los que estábamos arriba sentados, pues charlábamos un poco sobre el estado actual de la prensa o de los medios sobre videojuegos, porque uno de ellos era un perro viejo, ¿no?, por así decirlo, de la industria. De hecho, el chaval que estaba a mi lado es en el que yo me vi reflejado de chico y dijo, yo quiero ser como este tío que trabaja en esto de los videojuegos, y por ahí lo enfoqué de alguna manera. Y luego otros dos, era uno relativamente nuevo y otro era un desarrollador de videojuegos. Entonces, bueno, entre eso y la gente que había en el público, que también algunos se dedicaban a la información de videojuegos y demás, pues se hizo un encuentro bastante interesante. Y luego cada uno de ellos, que eran tres, dieron una correspondiente charla, uno sobre juegos eróticos, otro sobre desarrollo de videojuegos, y el último sobre la historia de los videojuegos en España.